Egunon, buenos días a todos. Lehenbizi eskartu teknaliak luzatutako gonbidapena eta helburuaren partetik sentitzen duela bertan egon ez izatea, agenda arazoak direla eta, baina guztiz jakitun dela bilera honek duen garrantziaz. Como decía, primero agradecer el lanzamiento y la invitación para la clausura del evento por parte de Tecnalia y de parte de la consejera. Siente el no poder estar hoy por problemas de agenda, pero que es muy consciente de la importancia que tiene esta reunión. Lo que vamos a hablar hoy es sobre la estrategia RIS3 o especialización inteligente del País Vasco. Como sabemos, muchos países y muchos gobiernos han visto la necesidad de establecer una estrategia de desarrollo que potencie la ventaja competitiva haciendo uso de los recursos, competencias y capacidades únicas que existen en los países. Siempre, por supuesto, teniendo un ojo, poniendo el ojo en lo que ocurre en el mercado, sobre todo en un mercado tan cambiante donde las tendencias se mueven de un lado a otro de una manera muy rápida. La RIS3 nació en contrapunto a políticas de distintos gobiernos en las que miméticamente se seguían unas estrategias sin tener en cuenta estos recursos y estas capacidades que ya existían. Por lo tanto, hoy más que nunca necesitamos una estrategia inteligente que aproveche las ventajas que ya tenemos, sinergias y las capacidades productivas que ya tenemos instaladas en nuestros distintos agentes. Dicho esto, la RIS3 y esta especialización es un proceso vivo. ¿Vivo en qué sentido? En dos. Primero, como he dicho anteriormente, vivo porque vivimos en un mundo cambiante y hay que amoldarse. Una estrategia no se puede cambiar de un año a otro y tenemos que mantener el core o la esencia de la estrategia, pero siempre tenemos que mantener un margen de maniobra para intentar adaptarnos a los distintos cambios. Y luego, vivo porque necesita más que nunca la coordinación de todos los agentes que componen lo que llamamos la famosa cuádruple hélice, que son las autoridades públicas, la comunidad empresarial, el mundo científico del conocimiento y la sociedad civil. Ahora, una vez que sabemos que necesitamos esa coordinación y ese flujo de información entre nosotros, tenemos que tener claro un objetivo común. No tiene sentido el flujo de información coordinación si no tenemos un objetivo. Y el objetivo, como bien se ha dicho y compartimos, es el de la generación de empleo, la riqueza que puede ser medida en un PIB, que al final redunde en un bienestar social a medio o largo plazo. Y creo que todos, de una manera u otra, entendemos que compartimos este objetivo. Ahora bien, me vais a permitir utilizar un símil, y digo permitir porque una cosa tan compleja como la especialización inteligente puede parecer un poco frívolo equipararlo con el ejemplo tan simple que os voy a dar, pero yo creo que es interesante, muy gráfico. Todos conocemos la frase, todos los caminos llevan a Roma, y todos los caminos llevan a Roma, por supuesto. Roma es nuestro objetivo, y tenemos claro nuestro objetivo y lo compartimos. Ahora bien, a Roma se puede llegar por la izquierda, por la derecha, camino recto, por la tangente, haciendo círculos. Se puede llegar de muchas maneras. Y ese es nuestro mayor reto. ¿Cómo llegamos a ese objetivo? ¿Cómo llegamos a Roma? Y para ello tenemos que aprovechar, como he dicho anteriormente, las sinergias, las capacidades que ya tenemos, y nos tenemos que coordinar. Y ahí reside el gran trabajo que tenemos que hacer en la RIS3. ¿Y por qué? Porque que vamos a llegar a Roma, no tengo duda, porque todos los caminos llevan, o sea que llegaremos. Pero no es lo mismo llegar hoy, mañana o pasado mañana. Si llegamos pasado mañana o incluso mañana, ya no sirve de nada. Hemos dicho, mundo cambiante. Pasado mañana la estrategia, la tendencia puede ser otra. Y los objetivos de la RIS3 pueden ser otros. Entonces, es muy importante saber que todos tenemos que recorrer este camino conjuntamente. Y dentro de este de caminar conjuntamente está el término que llamamos gobernanza. Las autoridades públicas, el gobierno en este caso, al que represento, tenemos esa visión global de todos los agentes y nos tenemos que encargar que nos coordinemos muy bien para llegar a ese objetivo. Y eso es lo que llamamos gobernanza. Por poner un ejemplo, y ya que bueno, hemos sido invitados por un centro tecnológico,
Se habla muchas veces de la competencia es buena, pero tenemos que entender qué tipo de competencia queremos. No es lo mismo una competencia entre centros privados o centros público-privados, y eso lo tenemos que tener muy claro, porque si tenemos exactamente la misma competencia, vamos a ir por caminos distintos y ahí vamos a perder parte de nuestro poder. Bien, yendo un poquito más en detalle a lo que es la estrategia RIS3, decir que en el análisis del contexto regional, bueno, en la que han participado agentes locales como extranjeros, se han analizado dos grupos. Por un lado está el científico, tecnológico y económico, del cual han derivado las prioridades verticales, y después está el análisis de las funciones y la estructura general, del cual derivan las prioridades horizontales. La RIS3 es un conjunto de prioridades verticales, que son las apuestas científico-tecnológicas, y luego las prioridades horizontales, que son los activos y los recursos de los cuales ya disponemos, concretamente en el caso de Euskadi. Y tenemos que tener claro que la RIS3 es una priorización, es una palabra clave también. Tenemos que priorizar en aquello que sabemos hacer bien. Poniendo nombres a las prioridades, prioridades verticales, apuestas científico-tecnológicas, tenemos la nano y la biotecnología, tenemos la energía y tenemos la fabricación avanzada. Y los mercados clave en los que vamos a aplicar, tenemos movilidad y transporte, industria de la ciencia, salud y envejecimiento y el mundo digital. Quiero hacer hincapié sobre todo en las prioridades verticales, muy rápidamente, en las tres importantes que tenemos, porque creo que es necesario igual aclarar algunos conceptos. Tenemos lo primero, la fabricación avanzada, palabra muy en boga y que se está, bueno, que distintos agentes, distintas empresas están empezando a realizar actividades bajo ese paraguas. Primero tenemos que tener claro qué entendemos por fabricación avanzada. La fabricación avanzada es la generación y aplicación de tecnologías de vanguardia para la consecución o para la creación de unos productos, servicios o procesos de fabricación con alto valor añadido, que como resultado nos den una generación de empleo y riqueza, consecuentemente. ¿Cómo se traduce esto? Euskadi lleva mucho tiempo fabricando bien, pues tiene que dar un paso más allá. Tiene que convertirse en un estado del arte, un país de estado del arte. Estado del arte en productos, estado del arte en procesos. Hoy en día, aquí hay empresas privadas y sabemos que los niveles de competitividad, bueno, y sobre todo me estoy refiriendo a coste o a precio, estamos muy igualados con países que son muy superiores a nosotros tecnológicamente. Y hay casos de Alemania. Hay en algunos casos que tenemos los mismos precios que Alemania. Si no se puede trabajar en eso, demos por lo menos algo, demos un valor añadido. No podemos ir vendiendo lo mismo o algo de menor calidad compitiendo con los alemanes, por ejemplo. Y ahí es donde tenemos que trabajar muy fuerte. Luego tenemos la bio y la nanotecnología. Euskadi ha invertido mucho durante los últimos años en este sector y poco a poco se están viendo los frutos. Actualmente contamos con 15 empresas de este sector o de estas tecnologías que lo están haciendo muy bien, y más que van a ver, y vamos a potenciar la creación de estas empresas, estas inversiones que ya se realizaron en su día, que tengan un reflejo en producto y en mercado, y sobre todo muy centrado en los sectores de la salud y el envejecimiento. Luego tenemos energía. ¿Qué vamos a decir de la energía? En Euskadi ya llevamos muchos años trabajando en esto, 350 empresas, 24.000 puestos de trabajo. En I+D se han invertido 170 millones, con 1.600 personas y profesionales trabajando en este ámbito. Marina, almacenamiento de energía, redes inteligentes, offshore, solar, gas no convencional, electrificación del transporte. Tenemos muchísimas áreas en las que podemos trabajar y en las que tienen cabida todos los sectores industriales de Euskadi. Dicho esto, ya para terminar, sí quiero dar un mensaje positivo en el sentido que el objetivo lo tenemos claro y sabemos que los participantes en esta definición de la estrategia tienen distintas características. Hay agentes 100% públicos, 100% privados y luego los que son público y privados. Y en este camino a Roma va a haber tolerancias. Vamos a intentar que sea un camino recto, pero entendemos que cada
cada gente, cada empresa, cada centro tiene sus características y siempre va a haber una pequeña tolerancia. Pero tenemos que guiarnos todos por el mismo camino. Por lo tanto, tenemos el objetivo, claro, tenemos las herramientas, tenemos una muy competitiva red de ciencia y tecnología en el País Vasco, tenemos una red y un tejido empresarial muy, muy potente. En lo que tenemos que incidir y en lo que tenemos que trabajar muy fuerte es en ese camino. Tenemos las dos puntas, ahora tenemos que unirlas. Como último mensaje, cualquier acción que hagamos en ese camino, desde la situación actual a la consecución de esta estrategia inteligente, nos va a ayudar a hacer país. Una pequeña inversión, una implantación en el extranjero, hacemos país. Una alianza de un centro tecnológico en un país extranjero, hacemos país. Y todo esto nos va a llevar a convertir a Euskadi en vanguardia tecnológica mundial. Y eso es lo que queremos y eso es lo que vamos a conseguir. Eskerrik asko. Muchas gracias.